Ahora, América Latina es un continente con muchas cosas en común que queremos aumentar. Tenemos dos grandes lenguas centrales, español y portugués. Tenemos una tradición de dependencia de las colonias ya de varias decenas de años. Pero tenemos también especificidades culturales, ¿cierto? Y especificidades sociopolíticas. Por eso que se ha decidido trabajar a nivel de subregiones. Quiero explicar un minuto cómo es eso. Nosotros tenemos una oficina del IPSI en Bogotá que está ayudando a coordinar el trabajo de la subregión andina. Tenemos una oficina también en Haití que está siendo reestructurada, que ayuda también a coordinar actividades en el área del Caribe. En México tenemos el extraordinario apoyo y cooperación con la Alianza, entonces sería absolutamente nonsense crear una oficina aquí. En América Central estamos pensando tener una oficina el próximo año, todavía no está decidido cuándo, pero estamos en el proceso de reflexión. Y en el sur de América Latina tenemos una oficina, estamos abriendo una oficina en Brasil, que es además el país donde yo resido normalmente. La idea es que estas subregiones van a trabajar de vuelta desde una perspectiva propia. Queremos estimular trabajo con academia, principalmente Flaxo, nos parece una contraparte interesantísima. Tiene ya varios trabajos, Flaxo Chile, Flaxo Guatemala, Flaxo Ecuador han trabajado sobre el tema, no sé las otras Flaxos. Hay también grupos dentro de la universidad que están haciendo investigación. Queremos trabajar con entidades de la sociedad civil que tengan un valor agregado. Y es un valor agregado que no va direccionado solamente a servicios, pero que sea una forma de trabajo que permita reforzar la transformación de conflictos. Y tenemos también mucho interés en cooperar y trabajar juntos con entidades de los gobiernos que definen áreas de políticas en lo que es la seguridad. De vuelta, es la generación de conocimientos que sirve para la formulación de políticas públicas subregionales que permiten la diseminación, siendo entonces políticas públicas innovadoras, algo nuevo, algo que está surgiendo en la subregión. Creo que con eso queda más o menos claro. Queremos además ser contrapartes con ustedes leales, abiertos y transparentes. O sea, lo que da para hacer juntos lo vamos a decir, lo que no da para hacer juntos lo vamos a decir también. Porque esa es la mejor forma de tener una buena amistad. ¿Cierto? Cuarto, no somos una agencia de financiamientos, no somos la Fundación Ford. Entonces, nosotros no financiamos proyectos. Lo que podemos hacer es trabajar juntos en formular una propuesta, contribuir con seed money, pero implica que todos los demás también tienen que contribuir. ¿Cierto? En realidad lo que estamos proponiendo es una aventura intelectual en que esperamos que van a haber una serie de desdoblamientos que van a ser súper interesantes para ustedes y para nosotros. Nosotros no vamos a dirigir la agenda. Yo tengo 35 años de trabajo internacional en América Latina. Yo no dirijo agendas, pero sí digo lo que no quiero comprar. Entonces son agendas compartidas, creadas juntos, donde digo en esto sí y en esto no. O son razones institucionales legítimas, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, por favor, lo que queremos es que ustedes también cuestionen y pregunten cosas para nosotros. ¿Me explico? Y ustedes tienen aquí varias personas de la institución que tienen toda una experiencia súper rica que puede contribuir en el debate, por eso están participando aquí. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a definir la agenda final. Sí queremos explicar, esa es nuestra agenda. Es pública, es transparente, es legítima, claro, y ahí está. ¿Tiene todo este programa de inseguridad y relación con el tema de espacios urbanos
alguna relación con un programa más a nivel mundial que estuvo manejando Canadá, sobre todo tratando de desarrollar todo el concepto de seguridad humana y mezclado con esto, y donde se hizo análisis de casos de distintas urbes a nivel mundial? Como decía Hegel, sí y no. Sí, porque la consultora que trabajó conmigo en la preparación de esto, Sandra Rusmore, está muy vinculada a toda esa iniciativa canadiense, y obviamente utilizamos varios materiales de los canadienses para trabajar en las formulaciones. Hay 8 papers, ustedes están viendo en la punta del iceberg, hay 8 papers conceptuales que, si quieren, después son repartidos. Y que van desde la definición de ciudad de paz, etcétera, que es una terminología canadiense, etcétera. No, porque no quisimos entrar a discutir nada con el gobierno canadiense, sin primero hacer las consultas en América Latina. Si no, ustedes iban a pensar que venía una agenda por detrás, escuche, tienen que entrar en esta historia porque ya está conversada con los canadienses. Pero sí es la idea de conversar con los canadienses, conversar con los suecos, conversar con los noruegos, conversar con algunas entidades americanas que tienen todo un trabajo súper interesante sobre inseguridad ciudadana y que quieren conocer más sobre esto. Por ejemplo, hay un instituto en África del Sur que tiene todo un programa sobre inseguridad que es excelente. Entonces, para mí es, escuche, si los tipos ya lo hicieron, ¿para qué lo vamos a hacer? Simplemente nos lo hacemos juntos, ¿no? Más preguntas. Bueno, muchas gracias. Disculpen la lata. Y aquí tienen a Lourdes, que va a ser quien va a trabajar con ustedes.